Cantábamos que queremos saber más de Cristo. Queremos saber de lo que Él hizo en esa cruz, en su ministerio y cuando muere por nosotros. Así que vamos a hablar precisamente del Señor y les invito a que abramos nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Y en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Nuestro tema en esta mañana es el amor de Dios. Y prácticamente toda la carta de Juan, esta primera carta, nos habla de ese amor de Dios, el amor cristiano, que es lo que sustenta todo lo que nosotros hacemos para la gloria y la honra de Dios. Leemos ahí en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando se habla del amor de Dios, el hombre que incrédulo, el hombre que vive alejado de Dios, niega esto. Niega. Dios no ama al hombre. Y el argumento que utilizan es que hay mucha injusticia en la tierra, en todo el mundo. Hay hambre, hay enfermedades, hay guerra, hay muchas cosas que en las cuales podemos decir que así son y debemos de aceptarlas. A través de la historia de la humanidad, siempre ha existido esto. Muchas desgracias, muchas injusticias en cada país, en cada ciudad, en todos lados. Pero esto no es un argumento que pruebe que Dios no nos ame. Debemos de aceptarlo solamente. Pero que lo aceptemos no prueba que Dios no nos ama. Juan está diciendo aquí en estos versículos 9 y 10 cómo se muestra el amor y en qué consiste el amor. ¿Cómo se muestra el amor? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, pero lo envió con un propósito, para que vivamos por Él. ¿En qué consiste el amor? Dice, el amor consiste no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El hombre expresa la humanidad y generalmente, ¿verdad?, a través de estos primeros años de este siglo XXI. Y yo recuerdo probablemente las 5 décadas anteriores del siglo pasado, se manifiesta el amor, ¿verdad?, y le dan propaganda por muchos medios para que
para fomentar lo que es el amor. Precisamente el día de mañana le dicen el día del amor y de la amistad, pero en realidad el amor debe de existir siempre, ¿verdad? ¿Cómo manifiesta el hombre el amor? Bueno, el hombre manifiesta el amor para los demás regalando cosas. Y muchas veces esas cosas son innecesarias. Si no se dieran, ¿verdad? No pasaría nada. Y si se dan, pues tampoco pasa nada. Las cosas se echan a perder y sirvieron quizás por un rato, ¿verdad? Si fueron algo de comer, ¿verdad? Pues se come y ya dejó. Si son flores, ¿verdad? Pues se marchitan y se terminó. Pero el hombre quiere así que Dios manifieste su amor para con el hombre, que Dios regale o nos dé cosas materiales. El hermano del Señor Santiago, en el capítulo 4 y versículos del 1 al 3, leemos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice: codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y no lo tenéis porque no lo pedís. Y luego dice el versículo 3, pedís y no os recibís porque pedís mal. Porque pides para gastar en vuestros o en tus deleites. Y así es. ¿De dónde vienen todos los pleitos? Vienen de nuestras pasiones. Hay una lucha constante, ¿verdad? Cuando solamente se piensa en las cosas materiales. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que dice Juan aquí en su carta, lo vuelve a repetir en su primera carta. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que vivamos por Él. En la primera carta en esta misma carta, ¿verdad? Pero en el capítulo 5 y versículo 11, el apóstol escribe: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así es, ¿verdad? La vida está en su Hijo. Y para que nosotros tengamos esa vida que está en su Hijo, necesitamos aceptar a su Hijo. Necesitamos venir a Él. Es decir, el amor, Dios dio a su Hijo por amor a esta humanidad. Pero para que ese amor que Dios nos da o que Dios nos muestra a través de su Hijo, ese amor debe de ser correspondido. Debe de ser correspondido. ¿Qué es lo que generalmente reaccionamos? ¿Cuál es la reacción de nosotros para los demás? El Señor no dice, no aconseja eso que es lo normal en nosotros. Nos das, me regalas algo, yo también te voy a regalar algo. No, pero no, la escritura dice, el Señor dice, cuando invites a alguien a,
a un banquete, no le invites para que él también te corresponda con eso. Dice, invita a aquel que no te puede corresponder. Entonces, el Señor dice, es más bienaventurado el dar que recibir, ¿verdad? Y si nosotros, con la bendición de Dios, ofrecemos algo en nuestras posibilidades, es por amor, es el amor fraternal, ¿verdad? No es para que se nos regrese. No es un préstamo, no es algo te doy, pero me vas a tener que dar. No, no, ¿verdad? El Señor está diciendo, ¿verdad? En este caso, el amor debe de ser correspondido, que aceptemos a su Hijo, que el hombre, que la humanidad acepte a su Hijo. Es un amor que a través de la historia, como estaba diciendo ahorita nuestro hermano Otoño en su clase, ¿verdad? No recibieron a Jesús, no lo quisieron. Muy pocos, ¿verdad? En realidad muy pocos. Dice el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Pero el hermano estaba hablando, los samaritanos, los galileos, las autoridades, hasta sus hermanos no creían en él, ¿verdad? No recibieron a Jesús. El pueblo en sí buscó la manera de matarle, instigados por las autoridades. Entonces, el amor que Dios nos da debe de ser correspondido en solamente aceptar a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando vida. Por eso dice el Juan en su carta, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Una característica del amor es que el amor no hace daño a nadie. Hablando del amor divino, ¿verdad? Es algo que nos beneficia. Leemos ahí en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 5, ¿verdad? El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda rencor. Es decir, el amor de Dios no nos da nada que nos destruya, sino que ese amor nos traiga bendiciones para la vida espiritual. Es todo lo que necesitamos. Por eso en el versículo 10 de 1 de Juan 4, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este término, ¿verdad? Comprende o debemos de entenderlo que es el principal aspecto de la obra de Cristo en el mundo. Su propiciación, ¿verdad? Que otorga a su intervención o a su intercesión una garantía infinita, una confianza infinita, la cual nos lleva a la paz, a la calma de nuestra alma, de la alma del pecador. Es lo que hace la propiciación, ¿verdad? La propiciación designa la acción de hacer a Dios propicio. Es decir, la acción de Jesucristo
en la propiciación hace benevolente, hace favorable a Dios para nosotros. Por eso es por lo que Él perdona nuestros pecados, por lo que hace Cristo, ¿verdad? Pero debemos de entender esto, ¿verdad? Cristo no ha hecho propiciación por el acto de el sacrificio, ¿verdad? Es decir, no hace la propiciación por su sacrificio, sino que Él mismo es la propiciación. Él mismo es la propiciación. Por eso dice ahí en el versículo 10, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando leemos en esta misma carta, pero en el capítulo 2 y versículo 1, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en el versículo 2 dice, y Él es la propiciación, ¿verdad? Allí el apóstol Juan está diciendo, ¿verdad? No es el acto, para que entendamos, no es el acto del sacrificio, sino que Jesucristo mismo es la propiciación. Pero para que Él sea la propiciación, Él tiene que morir. Por eso es que debemos de mirarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, Él es la propiciación, Cristo nos ha hecho propicios, o hace propicio a Dios para nosotros, es decir, lo hace favorable para que perdone nuestras culpas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús mismo es la propiciación? Debemos de entender también que Él es la propiciación, ¿verdad? Por su persona santa, por su vida de humillación voluntaria, por su vida de obediencia, y cuyo fin fue la muerte en la cruz. Él no ha efectuado la reconciliación con Dios por ningún modo, por ningún acto externo, ¿verdad? Sino que Él mismo es la propiciación. Es lo que debemos de siempre de entender. Si Él no hubiera hecho ese acto, o no hubiera venido a este mundo, estaríamos perdidos todos. Pero por el gran amor que Dios tiene para con sus hijos, para con su creación, mandó a su Hijo. El amor entonces debe de ser correspondido. El amor es grande, es inmerecido. Cuando recordamos nosotros cómo es que Dios se preocupa por nosotros, y lo hace en diferentes enseñanzas. Cuando leemos el capítulo 15 de Lucas, encontramos allí que hay tres enseñanzas, tres parábolas que hablan de que algo se pierde. Primeramente habla de una oveja. Una oveja se pierde. Después habla de un objeto, en este caso una moneda. Y luego después habla de un ser humano que se pierde. Pero, ¿qué es lo que hay allí en ese amor? Lo que Dios está manifestando allí es el interés que hay, empezando por el pastor, ¿verdad? Que cuando se da cuenta que se ha perdido una de sus ovejas, va y deja, dice la parábola, un hombre tenía 100 ovejas y pierde una. Dice, y va y deja las 99 en el aprisco allí donde están todas reunidas, y va y busca a la oveja. Va y la encuentra, y cuando la encuentra, la toma y la pone sobre sus hombros y la lleva y
avisa a todo el pueblo a que ha encontrado su oveja. Quiere hacer partícipe a todos de su alegría, de su gozo. Ahora, ¿por qué se perdió la oveja? La oveja se perdió por andar mirando para todas partes, ¿verdad? Buscando qué comer, ¿verdad? Se empezó a apartar del rebaño y cuando menos acordó, ya estaba perdida. Hubo un descuido tanto de ella misma como del pastor, ¿verdad? Pero cuando el pastor se da cuenta, ¿verdad?, va y la busca. En la siguiente parábola menciona que una mujer tenía 10 monedas o 10 dracmas y cuando se da cuenta que ha perdido una, alumbra la casa y la barre con mucha vigilancia, ¿verdad?, y la busca hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, ¿verdad?, va y le avisa a sus amigas, ¿verdad?, y les dice: he encontrado la moneda o el dracma que se me había perdido. Cuando, en este caso, la moneda se perdió por un error o por un descuido de la dueña, ¿verdad? Se le cayó, ¿verdad?, y rodó y ella no se dio cuenta, pero cuando se da cuenta la busca, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos está enseñando, ¿verdad?, que Él no quiere que ninguno se pierda. Cuando sabemos de un hermano, de una hermana, de una familia que se han ido al mundo, ¿verdad?, pues nos da tristeza y oramos a Dios porque haya un examen, un recuento de su vida, ¿verdad? Y cuando tenemos oportunidad, exhortamos a que regrese, ¿verdad? Oramos por ese hermano, por esa hermana, por la familia. Y en lo particular, pues yo he pasado por muchas cosas de estas, ¿verdad? Que hermanos que de repente ya no están, no quieren venir. Y va uno a visitarlos y incluso hasta nos negaron, ¿verdad?, la visita. Uno de ellos incluso una vez me dijo: si vienes, no me vayas a hablar nada de la Biblia. Puedes visitarme, pero no me hables nada de la Biblia. Qué triste, ¿verdad? Otros hermanos, ¿verdad?, les hablaba uno por teléfono o los buscaba, iba uno a su casa y no le recibía. Dile que estoy ocupado, le decía a la señora, al hermano. Entonces, miramos que Dios no quiere que ninguno perezca y por eso nosotros tampoco queremos que nadie sea parte del rebaño. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos y lo primero que tenemos que hacer es orar para que aquella persona entre en su juicio, analice las cosas con detenimiento en las escrituras y vea su fin que tendrá si persiste en su actitud, en su conducta. La tercera parábola se trata de un joven, ¿verdad? Todos conocemos esta enseñanza de Lucas capítulo 11, 15, versículos del 11 hasta el versículo 24. Dice: un joven le dice a su padre: dame la herencia que me corresponde, ¿verdad? Y el padre se la da y aquel hijo de él se va. Y se va a una provincia apartada, lejos de su padre. Conocemos la parábola. Allá vive de una manera desordenada y gasta o malgasta todo lo que le fue dado con amigos que le sobraban, ¿verdad? Pero cuando le empezó a faltar, los amigos ya no estuvieron con él. De tal manera que tuvo que trabajar y cayó hasta lo más bajo que podía haber caído, en este caso un judío,
¿verdad? Porque el Señor está hablándole al pueblo de Israel, a los judíos. Los judíos no trabajaban con cerdos. Y este hombre, ¿verdad? Este hombre joven está trabajando, ¿verdad? Porque ahí es donde le dieron trabajo. Y aún anhelaba comer lo que él mismo le daba a los cerdos. Pero ahí es donde empieza a recapacitar y dice: ¿cuántos obreros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como alguno de tus jornaleros, ¿verdad? Y no solamente piensa hacer eso, ¿verdad?, sino que se pone en acción, ¿verdad? Se regresa a su casa. Y el padre lo ve venir de lejos, ¿verdad?, y sale a recibirle con mucho gozo. Y el hijo le dice: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él ya ni le deja terminar, ¿verdad? Y manda a los siervos a que le limpien, que le bañen, que le pongan anillo en su dedo, que le pongan ropa nueva, que le pongan zapatos en sus pies y que maten el animal más gordo que encuentren allí en el rebaño y hagan una fiesta. ¿Por qué se fue este hijo? Él se fue porque quiso ir a participar de las cosas del mundo. Quizás fue tentado, ¿verdad? Pues Satanás tienta a los cristianos de muchas maneras para que caigamos. Y muchas veces sucumbimos, pero nos damos cuenta y oramos a Dios que perdone nuestras faltas. Por eso la necesidad, como estábamos cantando en el himno hace unos momentos, ¿verdad? Háblame más de Cristo. Háblame más de Cristo. El hombre se olvida de las cosas de Dios y quiere solamente tener las cosas materiales y quiere acaparar, ¿verdad? Y las cosas materiales no se sacia de ellas. Por eso en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo está enseñándole a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice: no hagan tesoros en la tierra. No hagan tesoros. Y da las razones por las que no deben de hacer tesoros. Se los roban, se echan a perder, son minados o ya no sirven o pasan de moda, se los come la polilla, el orín lo corrompe, etc. Dice: no hagan tesoros. Dice: no, no hacemos tesoros, pero queremos proveer para la familia. Dice: bueno, no os afanéis porque vas a comer, qué vas a vestir, dónde vas a vivir. Y le da las razones. Miren las aves del campo, que no minan, no siembran y no recogen en alfolíes, y el Señor las alimenta. Es decir, la providencia de Dios está allí con ellos. Y les da una exhortación: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el Señor dará o añadirá las demás cosas que nosotros necesitamos. Cristo ha venido a este mundo, ha dado su vida en propiciación. Él es la propiciación. Él hace propicio a Dios con su sacrificio para que Dios sea benévolo con nosotros, para que nos perdone las faltas, y Él de alguna manera nos busca cuando nosotros le dejamos, cuando nosotros lo abandonamos. Dios no quiere que nadie perezca. Cuando alguien se aparta de Dios,
Es la decisión que toma la persona. No, no el Señor, no el Señor. Por eso es él quiere que el amor que él que Dios ha dado a través de su Hijo sea correspondido. ¿Cómo va a ser correspondido? Bueno, va a ser correspondido aceptando a Jesucristo. ¿Cómo vamos a aceptar a Jesucristo? Hoy en nuestros días, ¿verdad? Hay muchas maneras de cómo enseñan diferentes grupos religiosos o diferentes iglesias, como queramos llamarle, la manera en que son recibidos por Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tiene que hacer la persona para ver si lo que nosotros enseñamos, si lo que yo hablo, lo que tú hablas cuando tienes la oportunidad de hablar con un vecino, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo, qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir a las Escrituras, ser como los de Berea, allá en Hechos capítulo 17 y versículo 11, recordemos nosotros cómo Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, nos dice, ¿verdad?, que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, Hechos 17, versículo 11, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estas cosas, como hablamos de la adoración a Dios, ¿son las que están en la Biblia? Vayamos a la Biblia, vayamos a la Biblia. ¿Cómo es la organización de la iglesia? Vayamos a la Biblia. ¿Cómo es todas las cosas que usamos para adorar a Dios? ¿Qué es lo que nos guía? No hay credos humanos, no hay libros especiales. Nos guiamos por la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablamos o cuando hablemos, el apóstol Pedro nos exhorta a que hablemos conforme a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Tú habla conforme a las Escrituras. Recordemos y tenemos que decir y hacer entender a los demás, porque muchos no aceptan las Escrituras. Estas Escrituras las escribió el hombre. No, bueno, fueron escritas por el hombre, pero fueron guiados o inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Por eso el Señor Jesucristo, del cual debemos de hablar, háblame más de Cristo, hablemos más de Cristo, nos dice, ¿verdad?, en su ministerio, Él se va a ir, les dice a los discípulos, a los apóstoles, antes de establecer el pacto, el nuevo pacto, donde va a establecer la mesa del Señor, de la cual participamos hace unos momentos, y les dice: yo me voy, pero les voy a mandar el Consolador, el Espíritu, ¿verdad?, que ahorita no puede estar hasta que yo me vaya. Cuando Él venga, les hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Y les dirá otras que ahorita ustedes no están listos para recibirlas. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad?, en justicia a todos, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a estar preparados para toda buena obra? Yendo a las Escrituras, escudriñando las Escrituras, leyendo las Escrituras. Ocúpate en la lectura, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y un mandamiento que viene para nosotros. Ocupémonos de la lectura. Es decir, estudiemos la palabra. Toño decía en la oración, ¿verdad?, que estemos atentos a la palabra, a lo que dice la palabra.
Yo soy solamente el expositor en este caso, como Toño estaba siendo el expositor en la clase acerca del ministerio de Jesucristo, las enseñanzas de él. ¿Por qué se trasladaba a una parte, a otra? ¿Y por qué enseñaba y luego, o por qué hacía milagros, enseñanzas, y luego milagros y otra enseñanza, y luego más milagros? Así lo estuvimos mirando, era a través del Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto que está hablando Toño? Tenemos que ir a las Escrituras y mirar si estas cosas son así. Así que, cuando vemos la salvación y cuando miramos en aquel día de Pentecostés, cuando Pedro está predicando, Lucas está narrando la predicación del apóstol Pedro, y cuando la termina, ¿verdad? Y le dicen a Pedro, varones hermanos, y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no les dijo, hagan una oración, ¿verdad? O pongan su mano en su corazón y son salvos. No, no les dijo eso. La escritura nos dice en Hechos 2:37, ¿verdad? O en Hechos 2:38, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y cuando miramos todo el libro de los Hechos, encontramos allí cómo se habla de Jesús siempre. El libro de los Hechos prácticamente es la historia de la iglesia que se inició en Jerusalén. Y por el mandamiento de Jesucristo, ¿verdad? Él les dijo antes de ascender a los cielos a los apóstoles, Hechos capítulo 1 y versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego miramos cómo Jerusalén se va llenando de la enseñanza del Evangelio. Y miramos las diferentes conversiones de muchas personas. Simplemente ahí en Hechos 8, ¿verdad? Perdón, en Hechos 2, versículo 30, 41 dice, y como 3.000 recibieron la palabra y se bautizaron y fueron añadidos al número de los que habían de ser salvos. ¿Quiénes habían de ser salvos? Bueno, dice Hechos 2:47, a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Cristo había dicho, edificaré mi iglesia. Y ese día la iglesia fue edificada. Ese primer día de la semana, ese día de Pentecostés, como 3.000, el Espíritu Santo, el Señor, los añadió a su iglesia. Y miramos, ¿verdad? En qué perseveraba la iglesia. Y todo esto, ¿por qué, verdad? Porque el libro de los Hechos nos está narrando cómo crece la palabra de Dios, cómo el amor de Dios se va distribuyendo a través de todo el mundo romano de aquel tiempo. La iglesia llegó allí en Judea, ¿verdad? En Samaria, en África, al norte era parte del Imperio Romano, en Asia Menor, en Arabia, ¿verdad? En Europa, hasta España, dice el apóstol Pablo, cuando pase por ustedes iré. Le dice a los romanos, iré a España. La escritura no dice que haya ido a España, ¿verdad? Sabemos por evidencias externas, ¿verdad? Que mencionan que el apóstol Pablo dice, fue hasta lo más poniente o occidente del imperio, ¿verdad? Hasta lo más occidental, ¿verdad? Y lo más occidental, pues, es hasta España, lo que conocemos hoy como España. Entonces, independientemente de si él fue o él no fue, ¿verdad? El Evangelio, el hablar de Cristo llegó hasta allá. El amor de Dios, que es nuestro tema, ¿verdad? Se manifestó a través de todos aquellos hermanos nuestros que nos antecedieron, que predicaron el Evangelio, que hablaron de ese amor de Dios, que hablaron
cómo se muestra, cómo se manifiesta el amor de Dios cuando el Padre da al Hijo para que venga a este mundo y sufra la muerte, y para que sea propicio, ¿verdad?, Dios para el hombre, porque Jesucristo mismo es la propiciación. Así que podemos mirar y saber que solamente hay una iglesia, ¿verdad?, que está basada en las Escrituras, ¿verdad?, de la cual nosotros somos parte. La iglesia tiene que ser de acuerdo con el patrón divino. El plan de salvación tiene que ser con el patrón divino. La organización de la iglesia tiene que ser con el patrón divino. La adoración a Dios debe de ser con el patrón divino. La salvación debe de ser con el patrón divino. Y en el libro de los Hechos tenemos todos estos relatos para poder saber en qué iglesia estoy. Hace unos momentos, ¿verdad?, participamos de la mesa del Señor. En diferentes grupos religiosos, en los miles y miles de grupos religiosos que hay, participan en diferentes fechas, ¿verdad?, en diferentes días. Pero la iglesia, ¿verdad?, desde el principio participaba de la mesa del Señor cada primer día de la semana. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando escribe su carta a los Corintios, y él habiendo dicho en la carta a los Gálatas que él recibió el Evangelio directamente por revelación de Jesucristo, cuando le escribe a los Corintios les dice en el capítulo 16, no, capítulo 11, perdón, porque yo recibí del Señor, versículo 23, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, ¿verdad?, y dijo: tomad, comed, de esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y estamos esperando el advenimiento del Señor. En el capítulo 16, ¿verdad?, que mencioné hace unos momentos, la iglesia apartaba el primer día de la semana la ofrenda, ¿verdad? Haced vosotros también como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana aparten algo. ¿Qué es lo que hacía en la adoración? En las oraciones, en el partimiento del pan, en la instrucción de la palabra, en los cantos, ¿verdad? Todo eso está en las Escrituras. Y no nos dice que cómo debemos de adorar. Digo, sí nos dice cómo debemos de adorar, pero no nos dice cómo hoy el mundo religioso lo adora, con muchas cosas, con muchas innovaciones, ¿verdad?, que la iglesia en el principio no tenía. Por tanto, debemos de hablar de Cristo. Debemos de mirar que a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios daba un mandamiento, leemos: y lo hizo conforme a las palabras de Dios. Y lo hizo conforme a las palabras de Dios. Noé hizo el arca para que se salvase él y los suyos, y siguiendo las instrucciones de Dios. Moisés hizo el tabernáculo y todos los muebles, todos los vasos, todas las cosas que estaban en el tabernáculo, conforme a lo que Dios le mandó. Así que, ¿por qué vamos nosotros a cambiar? Debemos de hablar de Cristo solamente. Hablar de su ministerio, hablar de lo que Él hizo, hablar de que Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que si tú quieres ser parte del cuerpo del Señor y mirar
que Dios te ama a pesar de que las circunstancias de la vida nos indican que, no, que Dios no, parece que Dios no ama al mundo, ¿verdad? Todo lo que sucede es por causa del pecado, del pecado, del pecado. Y por eso Cristo vino a que el pecado fuese quitado, ¿verdad? Cuando Él hizo propicio a Dios para nosotros. Recordemos, ¿verdad? Cuando Cristo está en la cruz, Él ora y a Dios, ¿verdad? Ora, otra vez vuelve a orar, pidiendo lo mismo y Dios no lo oye. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te salves. Dios quería que aquellas gentes se salvaran. A través de la historia, hasta nuestros días, Dios quiere que todos se salven. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que si en esta mañana, ¿verdad? Sabemos que la palabra misma es la invitación para venir a ser parte del cuerpo del Señor. Lo único que tienes que hacer es levantarte o desde tu lugar decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y quiero ser bautizado, ¿verdad? Y allá hay agua, ¿verdad? Como le dijo el etíope a Felipe, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Así que no es difícil, ¿verdad? Dios quiere que tú te salves. Así que en esta mañana vamos a cantar un himno, ¿lo vas a dirigir? Okay.